La ciencia y los científicos nos mantienen gratamente interesados porque interpelan nuestra curiosidad. El investigador a quien tengo el gusto de acompañar hoy es el doctor en biología Néstor Centeno, quien trabaja en un campo particularmente complejo, la entomología forense. ¿Cómo estás? Gracias por tu visita. No, de nada. ¿Qué tal? Permitime formularte algunas preguntas elementales para vos y necesarias para quienes desconocemos este campo del conocimiento. ¿Qué estudia la entomología forense y cuál es su campo de aplicación? A ver, entomología es una de las ramas de la biología. Es la rama de la biología que se ocupa del estudio de los insectos. Tiene muchas subdisciplinas, digamos, hay entomología agraria aplicada al estudio de las plagas de la agricultura, urbana, el estudio de las plagas domiciliarias, por ejemplo, cucarachas, hormigas, todas esas cosas, elaboración de insecticidas, todo ese tipo de cosas. Hay estudios teóricos sobre entomología, evolución, ecología, etcétera, la distribución de los insectos en el mundo. Hay muchas subdisciplinas. Dentro de esas subdisciplinas está la entomología forense, que se ocupa de estudiar a la fauna cadavérica. La fauna cadavérica es son aquellos insectos que concurren a un cadáver, generalmente de un animal vertebrado, es decir, de un mamífero como nosotros, o un reptil, o un pez, animales de tamaño relativamente grande, porque van a utilizar ese cadáver como un recurso para alimentarse o bien para criar a sus larvas, para reproducirse, digamos, poner allí sus huevos, que emerjan de estos las larvas, cumplir un ciclo vital en ese cadáver, digamos. O sea, el cadáver es como un sustrato de alimentación y de cría para esa fauna específica. Entonces, lo que hacemos los entomólogos forenses es estudiar. Yo te iba a preguntar, pero antes que me respondas, vos manifestaste recién que estudian los insectos. Uh-huh. Aquellos que nos están viendo, si googlean la palabra entomología, encontrarán que es una palabra griega y además dice que estudia los hongos. ¿Cuál es la relación? No, la entomología estudia los insectos, ¿sí? La micología es lo que se ocupa de los hongos. La micología de los hongos. Claro. Yo, por ejemplo, he trabajado con micólogo forense, en particular con una micóloga forense, porque hacemos trabajos conjuntos, porque los hongos participan del proceso de descomposición junto con los insectos. Pero son dos disciplinas diferentes, separadas. ¿Cuál es concretamente la tarea que desarrolla el entomólogo forense? Lo que hacemos es analizar las muestras de fauna cadavérica que aparecen en un cuerpo que, digamos, un cuerpo que aparece abandonado, del que no se sabe en qué momento ocurrió la muerte. Normalmente son casos de personas que viven solas gente en situación de calle, y que fallecen en algún momento por alguna causa X y pasa cierto tiempo sin que sean encontrados, o porque la habitación está cerrada o porque viven muy alejados en el campo, no sé.
Con lo cual, el cadáver experimenta un proceso de descomposición, necesariamente. Y se asocia a este proceso de descomposición los insectos. Nosotros lo que hacemos es estudiar a los insectos que son hallados junto con el cadáver y tratar de reconstruir hacia atrás el tiempo de descomposición y las alternativas que podría haber tenido. Para tratar de resolver alguna de las incógnitas de los cadáveres encontrados en situaciones consideradas anormales, la entomología forense combina sus conocimientos con los de la medicina legal. ¿Cuáles son los conocimientos nuevos que surgen de ese cruce? Tradicionalmente la medicina legal tiene también otra disciplina, que se llama tanatología, que estudia el proceso de descomposición de los cadáveres humanos. Ellos establecen etapas de la descomposición con ciertas características anatómicas, histológicas, o sea, de los tejidos, respecto al cadáver. Tradicionalmente, en base a eso, los médicos tratan de establecer, por ejemplo, cuánto tiempo tiene ese cuerpo en descomposición. Lo que pasa es que, dependiendo del clima, de las temperaturas y algunas otras circunstancias, a veces se les complica, porque pasadas las 24 o 36 horas, el médico ya no es tan fiable, digamos, observar el estado de descomposición del cuerpo como para afirmar una fecha, una data de muerte segura. Entonces muchas veces recurren a la entomología. ¿Por qué? Porque se asocian dos procesos, el proceso de descomposición del cuerpo, tanatológico, médico, y el proceso de colonización del cadáver por los insectos. Entonces nosotros los entomólogos lo que hacemos es estudiar paralelamente al proceso de descomposición del cadáver el proceso de colonización. Son dos procesos paralelos, el médico, digamos, y el entomológico. Entonces, tratamos de reconstruir en base a datos que nos aporta la fauna, por ejemplo, cuánto tiempo tiene ese cuerpo en descomposición. Néstor, ¿es posible borrar evidencia entomológica con insecticidas o refrigeración? Es factible. Nunca me ha tocado un caso así. Es factible porque los insectos responden a ciertas sustancias químicas, como insecticidas, por ejemplo. Y llegado el caso, hay unos cuantos trabajos hechos respecto de personas adictas que, por ejemplo, han consumido distintos fármacos y eso afecta a la fauna cadavérica. Pero evitarla totalmente tendría que tener alguna cierta cantidad... Es bastante complejo. Tendría que tener una cierta cantidad de sustancia tóxica, de veneno, como para eventualmente evitar. Lo que pasa es que el veneno además tiene una duración, o sea, puede durar 15 días, 20 días, pero después de que se vaya el efecto letal del veneno, la fauna va a colonizar el cuerpo nuevamente. Con la refrigeración, sí, es un cuerpo que es sometido, por ejemplo, en un freezer, primero hay una cuestión, está completamente aislado de la fauna cadavérica. La fauna cadavérica coloniza el cuerpo porque ingresa desde el exterior, ¿no? Una habitación ingresa a través de las ventanas, si están abiertas, de las hendeduras de la puerta, del ojo de la cerradura. Las moscas ingresan por lugares muy recónditos, digamos, ¿no? Claro. Orificio de ventilación. Agentes externos. Son agentes externos que están en el ambiente externo, inclusive aunque sea una ciudad, hay moscas igual. Y cuando el cuerpo empieza a desprender ciertas sustancias que por ahí no son perceptibles para nosotros, porque el cuerpo todavía está fresco, han pasado pocas horas desde la descomposición, pero si hay moscas en la zona, empiezan a percibir esas sustancias, ellas tienen sensores químicos muy, muy sensibles, y se acercan al lugar, ingresan y colonizan el cuerpo. Entonces, para evitar este proceso, la única posibilidad es confinar el cuerpo, o sea, encerrarlo herméticamente. Un freezer podría ser un lugar idóneo para hacerlo, también un baúl, el baúl de un auto, qué sé yo, a veces han utilizado distintos medios. A la larga igual la fauna casi siempre entra, pero si está refrigerado ya es más complicado porque las temperaturas muy bajas no van a permitir que la fauna colonice. Lo que pasa es que un cuerpo refrigerado deja algunas evidencias tanatológicas, algunas evidencias que por histopatología los tejidos, las células se rompen y el patólogo médico puede detectar que ese cuerpo estuvo refrigerado. Entonces, hay información también aportada desde la medicina en estos casos. Correcto. Los medios de prueba más conocidos para mí son las pericias balísticas, las huellas digitales y las pruebas de ADN.
¿Qué lugar ocupa la entomología forense en esa constelación de medios de prueba? Ocupa un lugar cada vez más, no diría relevante, pero sí más asiduo, más común, digamos. Porque, a ver, esta disciplina hace 20, 30 años, en el mundo se usaba muy poco y acá en Argentina prácticamente no existía. En el año 94 comenzó la doctora Adriana Oliva, en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, a realizar algunas pericias con alguna información que tenía relevada a ella, y participa en el caso Carrasco. Ahí es donde por primera vez en la Argentina es utilizada de manera que toma estado público una pericia entomológica. En base a eso determinan que el cuerpo no estuvo en el lugar donde fue hallado, en base, digamos, a la evidencia entomológica, ¿no? Determinan que el cuerpo no estuvo en el sitio donde fue hallado, sino que estuvo en otro sitio, encerrado, y lleva, digamos, aporta información importante para el esclarecimiento del caso. Porque lleva al lugar donde verdaderamente estuvo el cuerpo, los posibles responsables, etc. A partir de allí comienza a crecer un poquito el uso de la entomología forense. La doctora Oliva comienza a formar gente, entre ellos me formo yo con ella, y comienzo yo a hacer experimentos, porque no había datos relevados de la fauna cadavérica argentina prácticamente. Entonces comienzo a hacer experimentos, yo lo que hago es colocar cerdos y cadáveres de cerdo, y tomar muestras de fauna cadavérica desde el momento cero, desde el momento que se inicia la descomposición, hasta que finaliza, hasta que es un esqueleto. Entonces puedo saber cómo es el proceso de colonización, qué especies están presentes, cómo se van reemplazando las unas a las otras, etc. De esta manera... ¿Hay un orden, un esquema? Hay un esquema, sí. Antes se pensaba que el esquema era muy, muy, muy drástico, digamos, ¿no? Que en las primeras horas iba a encontrar solamente esta especie y que después de pasadas, no sé, por decir algo, 24 horas iba a aparecer otra especie. Ahora sabemos que no es tan así, que eso es más elástico. Depende mucho de la situación del cuerpo, en dónde está. No es lo mismo si está en una selva, que si está en una ciudad, que si está en un descampado. No es lo mismo si es en invierno o si es en verano, si llueve o no llueve. O sea, hay circunstancias ambientales que determinan la presencia de determinado tipo de fauna cadavérica. Pero sí hay una secuencia más o menos predecible en la colonización porque el cuerpo, a medida que se descompone, va cambiando. Son los estados tanatológicos que te mencionaba antes, ¿no? Va a estar fresco, va a tener todo un estado colicuativo de los tejidos, finalmente se va a reducir y se va a esqueletizar. Entonces, acompañando eso, hay estados de fauna cadavérica típicos, digamos, que, ya digo, pueden más o menos modificarse un poco. Entonces, a medida que con los experimentos que yo hice, pudimos reconstruir cómo son los estados de descomposición acá en la zona de Buenos Aires. Después dirigí tesistas que trabajaron en Salta, en Mendoza. De acuerdo a la región, sufre modificaciones. Claro, exactamente. Exactamente. Cada región, digamos, Salta o Jujuy no es lo mismo que Buenos Aires, por ejemplo. En esta época del año tenemos temperaturas más altas durante el día y baja mucho durante la noche. Entonces, eso determina que haya ciertas especies de moscas que por ahí acá todavía están presentes, pero allá no, y viceversa. Entonces es necesario hacer experimentos regionales. Por eso, a través de un equipo que se armó, de una red de trabajo que dirigí, se hicieron experimentos en Jujuy, en Salta, en Mendoza. Otra colega trabajó en Córdoba, también en la zona de Bahía Blanca, en la zona de Chubut. Es decir, traté de ir ocupando, digamos, la mayor parte de las regiones geográficas del país para tener muestras representativas de fauna cadavérica. Y a partir de eso pude empezar a hacer pericias con más asiduidad, pero ya basado en datos concretos, digamos, sobre la fauna. Porque antes se usaban datos de Europa o de Estados Unidos. Y si bien se usaban porque era lo único que había, no era lo más preciso, digamos. Claro, eran patrones estándar. Eran patrones estándar, exactamente. Patrones estándar internacionales que había que adaptar a la realidad nuestra, digamos, ¿no? La voz popular dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Supongo que el tiempo que transcurre entre la muerte y el encuentro del cuerpo ratifica el sentido común. Sí, desde el punto de vista criminalístico, es decir, aquellos que investigan rastros, indicios, buscan pelo, huellas dactilares, huellas de sangre, ese tipo de evidencias, cuanto más tiempo pasa desde que el cuerpo es encontrado, se les hace más difícil la tarea, porque la sangre se seca o se descompone o se pierde, porque los pelos pueden moverse, ser desplazados, las huellas pueden borrarse, etc.
con la fauna cadavérica pasa algo curioso, porque el cuerpo, desde que es colonizado, empieza a tener fauna cadavérica, y si no hay ningún elemento externo que la remueva, la fauna cadavérica persiste en el cuerpo. Y uno encuentra los rastros de esa fauna cadavérica, inclusive rastros de fauna cadavérica que arribó, digamos, al principio del proceso de descomposición, cuando el cuerpo todavía estaba fresco. Yo, por ejemplo, encuentro, las moscas lo que hacen es poner un huevo. De ese huevo emerge una larva. Primero chiquitita, esa larva se alimenta del cuerpo y va creciendo de tamaño, hasta llegar a tener un centímetro y medio, 2 centímetros en algunos casos. Luego esa larva, para completar su ciclo vital, se encierra dentro de una especie de cápsulita que se llama pupario. Allí se transforma en una mosca adulta, sale y se va. Uno puede encontrar un cuerpo de vieja data, o sea, una fecha ignota, pero que puede aparentar tener varios meses, por ejemplo. Y lo único que encuentra son los rastros de esos puparios vacíos. Pero con esos puparios uno puede saber que al menos allí se cumplió un ciclo vital, que ese cuerpo tiene al menos, no sé, un tiempo cualquiera, 20 días, 30 días. ¿Me das pie para preguntarte si la entomología forense es un aliado o aliada para establecer el intervalo post-mortem? Bueno, justamente eso es uno de los indicadores que más nos piden básicos en la pericia entomológica. En la pericia, los puntos de pericia que se solicitan para entomología forense son varios, pero principalmente es la data de muerte uno de los puntos de pericia que más nos piden. Tratar de establecer cuándo comenzó el proceso de colonización, asumiendo que el proceso de colonización por parte de las moscas comienza ni bien el cuerpo está disponible, o sea, ni momento después de la muerte, que pueden ser minutos, pueden ser horas. Si el cuerpo estuvo en una situación de encierro o con muy baja temperatura, tal vez pueda ser un día después, pero aproxima mucho el tiempo, el intervalo post-mortem, aproxima mucho a la data de muerte, digamos. Es casi similar a la data de muerte. Por eso es uno de los parámetros que más nos piden. La vida en sociedad no es todo lo grata que podríamos esperar. A menudo se suceden asesinatos, homicidios, que son motivo de noticias. Uh-huh. Hay en esos casos testigos mudos. ¿Cuándo hablan? ¿Qué nos dicen y en qué condiciones lo hacen? Y me refiero a los insectos, ¿no? Sí. Bueno, principalmente, lo que yo mencionaba antes, en una investigación forense, en un caso, sea de homicidio o sea la causa que sea, ¿no? Como le decía, estadísticamente, la mayor parte de las causas que tengo son gente que fallece de causas naturales, pero que es encontrada mucho tiempo después. Pero hay un porcentaje más pequeño, pero de homicidios o de suicidios, también en circunstancias donde el cuerpo no es hallado hasta que ha pasado mucho tiempo. En esos casos, la entomología forense se vuelve una herramienta importante, porque le da a la instrucción de la causa, a la fiscalía que lleva la causa, un parámetro mínimo de cuánto tiempo al menos tiene ese cuerpo en descomposición, lo sitúa en una fecha aproximada de muerte, y donde el fiscal o el instructor puede ver cuáles fueron las circunstancias donde estaba la víctima por última vez, qué pasó ese día. Si el cuerpo fue hallado en un determinado sitio, si ese es el sitio o no donde ocurrió el homicidio. A veces suele ocurrir que los cuerpos son descartados y la fauna es muy incipiente y es evidente que no es fauna que pertenezca a ese sitio, ¿no es cierto? Son contribuciones que puede hacer la entomología. ¿Participaste o interveniste en casos de resonancia mediática? Recordarnos algunos, y concretamente, ¿cuál fue, más allá de lo que es tu campo de acción, cuál fue tu participación? Bueno, con eso siempre me preguntan, hay algunos pruritos, las causas que somos están abiertas. Cholulas, claro. ¿No? No, lógico. Las que están abiertas, Las que están abiertas, uno, por obvias razones, no puede emitir información. Causas que ya han sido antiguas, he tenido algunas que han tenido relevancia mediática, tal vez la causa de la familia Pomar, que desgraciadamente fallece en un accidente de tránsito y no es encontrada, no es hallada, digamos, hasta 20 y pico días después, fue una de las más, si se quiere, más importantes por la trascendencia que tomó el caso, ¿no? Y porque había sido
desde el punto de vista técnico, para nosotros, para los forenses, la muerte simultánea de 4 personas. Entonces yo hice 4 pericias entomológicas, porque tenía que tratar cada caso individualmente. Entonces hice las 4 pericias en forma individual, las 4 fueron coincidentes, digamos, la data de muerte fue con diferencia de horas entre una y otra. Entonces, en realidad esa fue un accidente de tránsito. Fue un accidente de tránsito, sí, de acuerdo a lo que obra en la causa, y creo que la causa ya está cerrada, fue un accidente de tránsito. Pero bueno, como no eran encontrados, cobró relevancia. Entonces ahí que era importante saber también si la muerte había acaecido el día en que no se tuvo más noticia de ellos, o si había acaecido después, ¿no? Porque si hubiera acaecido después, bueno, ahí había que ir para, en cuanto a la investigación, para otros lados, digamos, ¿no? Y después acá en la zona sur, bueno, varios casos de homicidio. Puedo recordar el caso del lo que se llaman el geriátrico del horror acá en Banfield, donde tenían viejitos que, digamos, cuidaban, pero les cobraban la jubilación. Bueno, había una situación muy, muy extraña ahí, y alguna señora que falleció la enterraron en el fondo de la casa. He participado en esas causas. Y el caso de Natalia y Gallo, varias causas relevantes. Y otras que han tenido mucha relevancia mediática el año pasado, no en la provincia de Buenos Aires, pero sí en Chubut, y de las cuales, como están todavía abiertas y en vigencia, no puedo hablar sobre la causa, ¿no? Cuando se comete un asesinato, ¿es posible establecer o aclarar situaciones tales como el traslado del cuerpo después de la muerte o las posibles causas de la muerte? ¿Pero me lo contestás después del corte? Bueno, cómo no. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba si ante un asesinato era posible establecer situaciones tales como el traslado del cuerpo después de la muerte o las posibles causas de la muerte. A través de la entomología, lo que uno establece es un vínculo entre los insectos hallados en el cuerpo y el ambiente donde éste fue encontrado. Uno trata de ver si esa fauna, pero ahí uno tiene que clasificar a los insectos, a veces hay que criarlos en el laboratorio para que finalicen su ciclo vital, para tener el adulto, la mosca adulta o el escarabajo adulto, para poder clasificarlo bien, porque es complicado por ahí, ¿no? Son muchas especies, muchas muy semejantes. Con esto uno trata de ver si las especies que están presentes son congruentes con el supuesto lugar donde se produjo la descomposición. A mí me han tocado casos en donde la fauna encontrada en el cuerpo tenía un grado de desarrollo muy pequeño, con especies que no eran las típicas por ahí de la zona. Sin embargo, el cuerpo tenía un proceso de composición bastante avanzado.
y el cuerpo estaba embolsado. Y era claro que ese cuerpo había experimentado, digamos, un proceso de ocultamiento en algún sitio hermético, cerrado, en una bolsa, y que por alguna fisura que tenía la bolsa se había infiltrado algunos insectos y que estos habían colonizado el cuerpo. Y luego fue descartado en otro sitio, pero ese no era el sitio donde el cuerpo había estado desde el momento mismo de la muerte, digamos, era un descarte. Entonces puede llegar a vincular, para eso hay que tener muchos datos, hay que tener muy trabajada la zona, no ya solamente de datos aportados por casos forenses, sino hacer experimentos en las zonas. Por eso yo he trabajado en Santa Catalina, por ejemplo, donde aparecen muchos cuerpos. A menudo, sí. A menudo, muy a menudo, sí. Casos relevantes del año pasado, pero también un caso Festeneses, una chica que desapareció en Lavallol hace unos cuantos años ya, casi 10, donde también trabajé con la fauna cadavérica. Es decir, son zonas donde la mente criminal, digamos, vislumbra como un lugar adecuado para sus fines, ¿no? Para descartar un cuerpo, para atacar a una persona, en zonas descampadas. Y en otros casos, la muerte sucede en otro sitio, pero es descartado allí. Por eso me han tocado varios casos allí, también suicidios en esa misma zona. Entonces, la fauna puede hablar sobre el sitio, digamos, no solo sobre el tiempo de descomposición, sino también sobre si ese sitio es congruente con la fauna encontrada en el cuerpo. Y sobre la segunda parte de la pregunta, esto es, ¿sobre las posibles causas de la muerte? En eso depende. En teoría no. Por ejemplo, podemos decir, la colonización del cuerpo, perdón que le dé detalles. No, esto no, que tal es vez lo que queremos. Medio, no, la colonización del cuerpo comienza, lo empiezan las moscas. Los primeros bichos en llegar son moscas, principalmente unos tipos de moscas metalizados, esos moscardones grandotes que aparecen por ahí a veces en los gallineros, en los frigoríficos o en las carnicerías que no tienen buena higiene, digamos, de colores metalizados, azules, verdosos. Esos moscardones son moscas cadavéricas. Con tu observación nos quedamos re tranquilos. No, lo que pasa es que son bichos que andan patrullando, digamos, no buscan solo cuerpos. A ellos les sirve cualquier materia orgánica en descomposición, que tenga proteínas. Ellos lo que buscan son materia orgánica con proteínas. Por eso pueden ir a restos cárnicos de una carnicería o de un frigorífico, que quedan ahí en el suelo. A veces van excrementos de animales, de perros, por ejemplo, que tienen... como tiene harina de carne, el alimento, son muy ricos en proteínas. Esta mosca pone los huevos en esos lugares para que sus larvas se críen. La mosca no come esos sustratos, sino que las moscas en realidad consumen polen o néctar de flores. Pero sus larvas sí son comedoras de proteína. Entonces necesitan un sustrato con proteínas. Por eso buscan cualquier sustrato. Entre ellos, si hay un cadáver, es atraído por el olor y buscan el cadáver para colocarle los huevos. Y generalmente los huevos los van a poner en los lugares que sean húmedos y oscuros del cadáver. ¿Por qué? Porque la mosca busca que esos huevos no se sequen, son muy delicados, son chiquititos, miden un milímetro de largo. Entonces van a empezar la oviposición en la boca, en los orificios nasales, en los oídos, en las hendeduras palpebrales, en los genitales, en todos los lugares, aberturas naturales que haya. La mosca va a caminar, se va a meter entre las ropas, va a buscar el lugar y allí va a colocar los huevos para que las larvas, cuando emerjan. Cuando se desarrollen, no emerjan, sí. Comiencen a estén protegidas y empiecen a consumir esa materia orgánica en descomposición. Lo que sucede es que muchas veces hay heridas traumáticas en el cuerpo. Por ejemplo, heridas de una puñalada, de disparos, o de golpes, o lo que fuera, digamos, de la entidad con la que hayan sido infringidas, digamos, ¿no? En esos sitios puede concentrarse mayor fauna cadavérica, ¿no? Porque si se rasga la pared del cuerpo, por ejemplo, una puñalada, y hay efusión de sangre y ese tipo de cosas, eso puede atraer más fauna cadavérica. No siempre queda evidenciado en la autopsia, no siempre es evidente en la autopsia, digamos, o no es el único elemento, digamos, decir, encontré más fauna cadavérica en una zona, es probable que allí haya habido una herida, ¿no? Pero en algunos casos puede eventualmente ayudar, ¿no es cierto? O concentrarse en los casos de ahorcamiento, concentrarse más fauna cadavérica en la zona de la cabeza,
suele ocurrir también. Este aspecto lo mencionaste, pero me gustaría profundizarlo. ¿Por qué el proceso de descomposición cadavérica es considerado una sucesión biológica? A ver, una sucesión biológica es un proceso de cambio que ocurre en una comunidad ecológica. Una comunidad es un grupo de distintas especies, de poblaciones, de animales o de plantas o de lo que fuera, que viven juntos por algo están juntos. Uno ve un bosque y hay una comunidad formada por los árboles, los pastos y arbustos más bajos, los insectos que pudiera haber, las lombrices de tierra, las aves, si hay mamíferos o lo que fuera. Todos entre ellos establecen redes tróficas, o sea, se alimentan unos de otros. El cadáver es también una comunidad ecológica, donde es el elemento que la sustenta, que la sostiene, es toda esa materia orgánica que se está descomponiendo. Esa materia orgánica va a empezar siendo un montón de proteínas, grasas, todas las sustancias que tiene nuestro cuerpo, que empieza a transformarse por acción de las bacterias, de los hongos, y a medida que se va transformando, esas sustancias se van convirtiendo en otra cosa. Como esto va cambiando a lo largo del tiempo, los insectos que se alimentan de esas materias que van cambiando, también van cambiando. Es decir, una etapa de descomposición se transforma y crea las condiciones para que venga la nueva etapa de descomposición. Por ejemplo, hay escarabajos que consumen restos, piel seca, pelos, lo que se llama faneras. Eso no lo hacen en un cuerpo que está todavía fresco, sino en un cuerpo seco. O sea, cuando el cuerpo ha experimentado todo el proceso de descomposición, ha perdido los tejidos blandos y está prácticamente esqueletizado. Y allí estos escarabajos terminan el trabajo de esqueletizar completamente el cuerpo. Esos escarabajos raramente estén al principio. En cambio, las moscas necesitan proteína fresca. Son las primeras que llegan. Y por eso llegan primero. Entonces, el proceso es un proceso de cambio permanente, que se llama sucesión cadavérica. Se suceden etapas diferentes y se suceden tipos de fauna diferentes a medida que avanza el proceso de descomposición. ¿Cuál es el procedimiento para el aislamiento de las muestras? Bueno, nosotros tenemos distintas maneras dependiendo de la situación. Una cosa es si yo voy al lugar del hallazgo, otra cosa es si voy a la sala de autopsias, otra cosa es si el médico toma la muestra en la sala de autopsias y me remite la muestra a mí. Cuando he ido al lugar del hallazgo, lo que se hace es, los criminalistas tienen, digamos, todo un patrón de abordaje de una escena de un crimen o de un supuesto crimen, donde intervienen distintas disciplinas. Primero creo que va el de rastros, van a ir para no entorpecerse y para no alterar la escena, ¿no es cierto? Para alterarla lo menos posible. En un determinado momento nos toca a los entomólogos, lo que hacemos es revisar el cuerpo por observación, determinar si hay fauna cadavérica y en qué partes del cuerpo está, anotar, registrar en qué partes del cuerpo está, tomar una muestra representativa de esa fauna en todas las partes que... Cuando digo representativa me refiero a que si veo distintos tamaños de gusanos o de larvas, tomo una muestra representativa de cada uno de los tamaños. Si veo pupas o puparios o estadios más avanzados, también los tomo. Si veo escarabajos diferentes, también los tomo. Yo trato de llevarme una especie de fotografía de la zona, además de fotografiarlo. Eso es lo que hago en el lugar del hallazgo. Si concurro a la sala de autopsia porque me convoca el médico, porque bueno, me dice, mira, tenemos un cuerpo en estas condiciones, hay fauna cadavérica, me acerco y hago algo parecido, pero ya no, digamos, lo que tengo es el cuerpo como elemento de trabajo. En el lugar del hallazgo yo tengo el cuerpo más el suelo, puedo tomar muestras de suelo, si hay ropas o envolturas o algún otro objeto, digamos, que contenga fauna, también lo muestreo. En la sala de autopsia solo tengo el cuerpo, tomo muestras sobre el cuerpo. Y en el caso de que me remitan las muestras, lo que hago es una pericia en el laboratorio, con todo el protocolo que se sigue en el laboratorio. En todos los casos utilizo elementos que se usan para entomología comunes, por ejemplo, redes para capturar si hay insectos al vuelo, pinzas y otros elementos para capturar los insectos y ponerlos en frasquitos de conservación. Tomo una muestra, una parte de la muestra la fijo en alcohol, o sea, sacrifico los insectos y los fijo en alcohol para que detengan allí su crecimiento.
porque para mí es muy importante qué tiempo tienen de crecimiento en el momento que tomo la muestra, entonces necesito fijar ese momento. Entonces lo sacrifico en el momento. Otra parte, al revés, las mantengo vivas, las crío, les coloco un sustrato para que se alimenten y lo llevo al laboratorio y las crío a temperatura constante. Y permito que finalicen su ciclo vital. De esa manera yo tengo una idea de cuánto tiempo le faltaba a ese insecto para finalizar su ciclo vital. Y eso me da una idea aproximada del intervalo postmortem, o sea, de la alta. El tiempo juega un papel determinante. El tiempo, ¿no?, es muy importante, es lo que más nos piden, el tiempo. La verdad que es, y es donde más contribuciones normalmente hacemos. No siempre, a ver, no siempre, no es un reloj, como yo les explico siempre que doy cursos a los médicos. No es un análisis como el de ADN, donde uno puede dar una certeza del 99,9% de que esto, de que esta muestra pertenece a tal persona. Esto es un proceso de reconstrucción del tiempo, es de ir hacia atrás en el tiempo contemplando la fauna cadavérica. Entonces, yo puedo, en algunos casos, cuando los cuerpos están más frescos, las larvas son más jóvenes, yo puedo establecer, bueno, con una diferencia de días, un día, más o menos un día, más o menos algunas horas. Pero cuando el cuerpo ya avanzó mucho en la descomposición, ya ese lapso se hace mayor. Para decirlo técnicamente, juega mucho lo que se denomina el reloj microbiano. En algún sentido, sí. Los insectos son una especie de reloj que a medida que pasa el tiempo, y en esto lo vincula a lo que decías antes, obviamente el tiempo a medida que pasa, la verdad, escapa un poquito. Exacto. Ya los insectos, si yo encuentro un cuerpo esqueletizado completamente, tal vez pueda decir en qué época del año ocurrió, por la fauna que tiene, porque es de primavera, porque es de verano, pueda decir si todavía están vivos, a qué periodo, si correspondió al último invierno pasado o no, ese tipo de cosas. Pero ya en ese lapso, la información que puedo dar es de una precisión menor que cuando encuentro un cuerpo más fresco, ¿no es cierto? Oportunamente entrevistamos para la revista ICEL a Patricia Bernardi, sí, integrante del equipo argentino de antropología forense. Pareciera que puede haber un intercambio muy rico de experiencias entre la antropología forense y la entomología forense. ¿La hay? Sí, sí, cada vez más. ¿O lo hay? Sí, sí, sí. Cada vez más porque, bueno, Patricia pertenece al equipo argentino de antropología forense, con el cual yo colaboro eventualmente cuando me llaman, cuando me necesitan. Los antropólogos estudian, digamos... Me quedé en eso de cuando me necesitan. Sí, digo... ¿No es, debieran necesitarte siempre? No, porque no en todos los casos hay fauna. Por ejemplo, ellos han trabajado casos de... han excavado tumbas clandestinas o fosas comunes, por ejemplo. Donde muchos casos son de vieja data, son de 30, 40 años, y donde ya no han quedado rastros de insectos, sea porque las tumbas fueron sepultadas inmediatamente. Si uno sepulta el cuerpo inmediatamente, las moscas no tienen acceso. Tiene que, digamos, estar bien compactada la tierra, pero si eso ocurre, entonces, si esos restos son encontrados varias décadas después, esqueletizados, ya no tiene fauna cadavérica. Entonces, yo siempre charlo con ellos que no tiene utilidad porque no hay fauna. En otros casos donde ha habido fauna, donde ellos han trabajado, que son los casos de Ayotzinapa en México, que ellos han colaborado, he colaborado también en emitir un informe sobre la fauna, la evidencia entomológica que tenían, y en algunos casos de relevancia mediática también. ¿Sí? De todas formas, fui irreverente y te interrumpí, y estamos hablando de este intercambio de experiencias entre la antropología y la entomología, en el momento de, y si realmente existía este cambio, ¿no? Sí, sí, en general trabajamos en conjunto porque, uno se disocia en especialidades porque es muy difícil que haya un especialista en todo, un todólogo, digamos, que sepa de antropología, de medicina, de entomología, digamos, eso que sale en la televisión, los CSI. Todo eso en realidad es una serie que está aplicada como divertimento, pero si uno va a la realidad no es así, digamos. En general está compartimentada en un sentido, digamos, en el sentido de la especialidad. Como cualquier profesionalidad, digamos, que tiene su incumbencia, el entomólogo tiene su incumbencia y opina sobre ciertos puntos y no opina sobre otros. Yo he ido a juicios donde me han hecho preguntas sobre temas que no eran de mi especialidad,
de tanatología, por ejemplo. Usted piensa que esta persona pudo haber fallecido respirando tierra, por ejemplo. Le dije, mire, no es de mi especialidad. Yo tengo mi opinión, por mi experiencia, por lo que fuera, pero no puedo en un juicio emitir una aseveración de tal tipo porque sería invalidada, digamos, ¿no? Porque no es mi especialidad. Yo me atengo a la fauna. El antropólogo se atiene al estudio de los restos que encuentra, de lo que le corresponda, si es varón, si es mujer, cuánto tiempo puede tener, si sufrió alguna lesión, etc. Todo lo que los antropólogos, digamos, aportan. En el concreto, trabajamos en conjunto. Cuando nos toca un caso, nos sentamos en una mesa de trabajo e intercambiamos opiniones libremente, digamos. Cada uno tiene su formación académica, entonces eso, una formación académica científica implica que no hay límites, digamos. Uno opina con un colega, con buena fe, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa es ir a juicio y, bueno, ahí cada uno se atiene a su especialidad, ¿no es cierto? Como bien indicaste, Néstor, estamos ante la presencia de una ciencia nueva, por lo menos desde su aplicación. Como especialista, ¿qué futuro avizorás? A ver, en cuanto a crecimiento. Sí, ¿no? Sí, yo creo que está creciendo, digamos. Cuando empezó Adrián Oliva en el 94 era ella sola. Nada, ayer. Sí, no hace tantos años. Luego comencé yo, comenzó otra colega en Córdoba, se fue agregando gente que formamos. A veces es necesario. Yo en principio empecé con una agresiva formación de recursos humanos porque no había casi gente para trabajar. Uno no puede abarcar todas las zonas, porque además yo doy clases, hago mis investigaciones, o sea, no puedo estar en todo, girando por todo el país, digamos. Entonces era necesario formar gente. Y además porque ahí la organización judicial, como usted bien sabe, tiene distintas jurisdicciones judiciales. Entonces uno puede trabajar en la jurisdicción de, no sé, provincia de Buenos Aires, pero la jurisdicción federal en Capital es otra cosa. O otra provincia es otra cosa. Entonces había que formar gente que al menos pueda trabajar en las distintas jurisdicciones. Por eso todavía hay necesidad de crecimiento en cuanto a la formación de recursos humanos, aunque ya estamos mejor, ¿no? Ya hay varios entomólogos trabajando, como les mencionaba, ahí en Salta, ahí en Jujuy, bueno, provincia de Buenos Aires, habemos dos o tres. Hay algunos en la Fuerza de Seguridad, en Gendarmería, por ejemplo. Ahí está en la provincia de Córdoba, en Chubut. Ahora, en otras provincias no tienen todavía formación de recursos humanos. Y por otra parte, cada vez las técnicas científicas se mejoran, avanzan. Por ejemplo, ahora estamos agregando estudios genéticos para tratar de colaborar con el estudio entomológico. Entonces, constantemente hay que ir perfeccionando y actualizándose. Y hablando de expansión y formación, ¿qué debería estudiar alguien que quiera hacer lo que vos haces? Es un camino largo. En principio, no digo porque esto, porque hay gente que piensa que existe una carrera precisa, muy rápida. Muchas veces me escriben criminalistas que han hecho su licenciatura en criminología, en criminalística, y quieren saber si pueden hacer pericias entomológicas porque lo han visto y qué sé yo. No. Para hacer una pericia entomológica, como primera medida, hay que tener una formación en entomología, para lo cual mínimamente hay que ser biólogo, aunque algunos ingenieros agrónomos tienen cierta formación que les permite también aprender las técnicas y procedimientos. Pero hay que estar formado. Pero el camino natural es desde la biología. Desde la biología, sí. Y posteriormente a graduarse en biología, tener un título de licenciatura, yo aconsejo fuertemente una formación de posgrado, que puede ser a través de cursos de posgrado o de una formación doctoral. En el caso, digamos, tanto mío como de los colegas que yo formé, todos han hecho un doctorado. Al inicio de la charla indicaste, Néstor, que trabajabas o hacías experiencias con cerdos. Sí. Sé que en nuestro país no, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una granja de cadáveres. ¿Por qué no nos contás un poco sobre eso? Bueno. Que para nosotros es muy llamativo y novedoso. Es algo que a cierta gente le da un escalofrío, ¿no? Nosotros trabajamos en principio con cerdos porque trabajar con cadáveres humanos nos traería muchísimas complicaciones de todo tipo, legal, ético, bromatológico, si querés, porque hay toda una legislación de cómo disponer de un cadáver humano, digamos, para enterrarlo en el cementerio, para cremarlo, etcétera, etcétera, ¿no?
utilizamos un patrón que es el cerdo, que no tiene mayores diferencias más que el tamaño con cadáveres humanos. Esto fue testeado en Estados Unidos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ellos desde los años 70 vienen trabajando, todo un grupo de trabajo forense que incluye entomólogos, antropólogos forenses, médicos, que trabajan en Tennessee en una granja de cadáveres. Tienen una isla que está, digamos, en un río, rodeada por dos brazos de un río, con lo cual no tiene nadie acceso. Allí, desde hace tiempo, colocan cadáveres humanos que les provee, sea de los hospitales, de gente que no es reclamada, que después de cierto tiempo en la morgue, jurídicamente pueden disponer de esos restos. Bueno, se les provee a esta granja y ellos sitúan a los cuerpos en distintas situaciones. Por ejemplo, los entierran, los han colgado, quemado, reproduciendo un poquito lo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Y a partir de allí estudian todo el proceso de descomposición, el proceso de colonización por la fauna cadavérica, qué restos quedan. Hay toda una ciencia que se llama tafonomía, cada vez agrego más disciplinas. La tafonomía se ocupa de lo que pasa con los restos una vez que que ha finalizado la descomposición, que por ahí quedan restos óseos, bueno, cómo son meteorizados, qué efecto tiene el viento, si los arrastra el agua, qué efecto tiene la deformación por entierro, lo que fuera. Entonces, todo ese equipo de trabajo analiza los restos completamente, desde el momento cero hasta que completamente esos restos se integran a la naturaleza, podríamos decir. Y lo hace en una situación controlada, ¿no? Porque obviamente uno no tiene acceso a esa granja de cadáveres, solo los investigadores pueden hacerlo y a los fines experimentales. Mencionaste que das clases, creo que es en la Universidad de Quilmes, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Quilmes. En la Universidad Nacional de Quilmes. Concretamente, ¿qué das? ¿Está vinculado con esto? No, bueno, tangencialmente, digamos. Pues, la Universidad de Quilmes tiene una carrera que es biotecnología, que es una carrera más vinculada a la biología molecular, no tanto al estudio de insectos. Yo ahí doy biología general, una de las materias iniciales, digamos, de formación básica para los alumnos. Lo que pasa es que la Universidad de Quilmes, cuando se creó, no estableció pautas de los temas para investigar, digamos. Fue, en ese caso, una libertad académica grande. Entonces, necesitaba un profesor de biología, yo me postulé, entré como profesor de biología, pero me permitió investigar el tema que yo erigiese. Y por eso trabajo en entomología forense. Igual ahora estamos incorporando también aspectos biotecnológicos, sobre todo los de genética molecular, ¿no? ¿Y en el ámbito judicial dónde desarrollás? Yo trabajo como perito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Realizo pericias regularmente en el Instituto de Ciencias Forenses de Loma Zamora, que está en el edificio de tribunales, enfrente en realidad, que tiene bajo su jurisdicción la morgue judicial. Y bueno, allí todas las pericias que me solicitan las realizo, sea yendo al lugar del hallazgo, sea concurriendo a la sala de autopsias o eventualmente cuando me derivan una muestra, porque ya hay médicos que, digamos, hubo que hacer cierta docencia entre los médicos, pero ya hay médicos que toman las muestras ellos mismos, digamos, ¿no? Reconocen la fauna cadavérica y toman las muestras, ¿no? Casi coloquial, en esta sociedad loca que vivimos, ¿tenés cada vez más trabajo? Sí, yo diría que todavía hace muy poco que estamos trabajando, entonces es difícil observar una tendencia. Pero antes, por ejemplo, te manifestaba que la mayoría de los casos son personas que viven solas o que están en situación de abandono. Sí, no tanto, porque en Capital Federal tenemos las mismas estadísticas más o menos que en Loma de Zamora. El Departamento Judicial de Loma de Zamora atiende casi la misma población que Capital Federal. Y en ambos casos están la misma cantidad de pericias aproximadamente por año, y en ambos casos la tendencia es personas que viven solas. Sea porque son ancianos, que no tienen familia, o que no son atendidos por su familia, y fallecen y nadie los va a ver, y viven solos, y cuando los vecinos se dan cuenta, te imaginarás por qué, avisan a la policía, bueno, siempre pasa lo mismo, digamos. Empiezan a sentir olor, le golpean la puerta, no está, hace una semana que no lo veo, 10 días que no lo veo. Viene la policía, abre la puerta y encuentra a la persona fallecida. De eso son la mayoría de las causas. Personas sí que vienen en situación de calle, en casas abandonadas, en baldíos muchos, en taperas, en cosas por el estilo. En el ámbito rural, gente que vive sola, aislada en puestos, que tampoco es. Y después tenemos los homicidios. Por eso, ¿cuántos hay vinculados a hechos delictivos de todos esos casos? Aproximadamente hasta ahora la estadística que relevé son entre un 10% de los casos. No son tantos. No son, homicidios hay muchos más. Sí. Lo que pasa es que no todos los homicidios
implican fauna cadavérica, porque muchas veces el homicidio ocurre en un momento y el cuerpo es descubierto en el momento, o llega la policía en el momento, o lo que fuera, digamos, ¿no? Solamente en general son homicidios en los cuales el cuerpo es descartado en otro sitio o es hallado mucho tiempo después en la vivienda, en esos casos. Sí, cuando se lo trata de ocultar. Exactamente, cuando hay ocultamiento, descarte y ese tipo de cosas. Y en algunos casos son suicidios donde la gente se aleja, se va a un bosque y ahí se comete suicidio y, claro, no lo encuentra nadie hasta que de casualidad alguien pasa, alguien lo ve y ha pasado ya tiempo, ¿no es cierto? Néstor, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Muchísimas gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.